primero. Al hijo del obrero. Educación después. Al hijo del burgués. Educación primero. Al hijo del obrero. Educación después. Al hijo del burgués. Duro, camaradas. Duro. ¿Estás? Fueron las consignas con las que abrió la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación su ayuno en el Zócalo de la ciudad. Lo anterior, como medida de presión y de protesta para exigir al gobierno del estado contratación de docentes para más de 10.000 alumnos de las 8 regiones del estado. Ya están poniendo en marcha el programa federal que estaba anunciando ya Nuño, en el sentido de que ya estaba arrancando el programa de escuelas de concentración. ¿Y qué es lo que está planteando este programa de escuelas de concentración? Atender una fórmula de 30-50. ¿En qué consiste la fórmula 30-50? 30 alumnos mínimo para un alumno, para un profesor, perdón, y 50 máximo. Entonces, es una propuesta ridícula, porque ni siquiera un aula está diseñada para que puedan recibir clases con seguridad 50 alumnos. Si metemos a 50 alumnos, o entran las sillas o entran los niños. Y ustedes saben que estamos en una zona sísmica, lo que pasaría concluiría en una desgracia. Este ayuno se tenía contemplado desde las 8 de la mañana de este jueves hasta las 7 de la noche. Sin embargo, fue interrumpido al mediodía ante el ofrecimiento de una mesa de diálogo con las autoridades responsables de la educación. No obstante, los mentores advirtieron que si en el transcurso de esa mesa de diálogo no adquirían respuestas favorables, estos reanudarían el ayuno por tiempo indefinido. Lo teníamos programado desde las 8 de la mañana hasta que se ocultara el sol, pero como va a haber una mesa de trabajo a la 1 de la tarde, dependiendo de los resultados de la mesa, estaríamos levantando el ayuno. Ahorita estamos más o menos un aproximado de 30, pero se pondría en riesgo la vida de mis compañeros supervisores. ¿Por qué se pondría en riesgo la vida de mis compañeros supervisores? Porque ya varios de ellos tienen 40 años de servicio, 44 años de servicio, y por lo tanto ya son compañeros adultos mayores. En esta acción participaron docentes de educación básica de 3.000 escuelas y supervisores de las diversas zonas escolares de la entidad, luego de que las nulas respuestas a sus demandas, entre ellas la contratación de normalistas para cubrir a los idóneos, que manda el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a las comunidades más recónditas de la entidad y que por no adaptarse a un contexto por las condiciones del lugar, dejan a los alumnos abandonados. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.